éxito total esta Expo Turismo, porque ha permitido que tanto todas las agencias de turismo como todos los productores de turismo receptivo de nuestra provincia, de nuestra ciudad, aquellos que pueden recibir visitantes tanto en el interior del Chaco como acá en Resistencia, puedan exponerlo a todos los que visitaron hoy el Domo del Centenario, que han sido miles de vecinos que desde las 16 horas en adelante han recorrido todos los stands, han recorrido toda esta hermosa iniciativa e innovadora, porque se ofrece desde aquel que quiere viajar a Salta o a otra provincia, pero fundamentalmente para que cada uno conozca lo que podemos provocar hoy desde la recepción de los turistas o desde el mismo turismo dentro de la provincia, como la Isla del Cerrito, como Vedia, como Las Palmas. Toda la temporada de carnaval tenemos en todas las localidades de la provincia del Chaco para exponer, para disfrutar el carnaval, y está bueno que podamos lograr efectivamente que todos los chaqueños y los resistencianos podamos disfrutar nuestra tierra para empezar y disfrutar nuestro país. Tenemos un abanico de actividades dentro del parque, contamos con el centro de convenciones, con todas las agencias locales de turismo que van a estar con todas las ofertas, todos los paquetes, todas las cotizaciones. Tenemos un living de charla donde contamos las experiencias con toda la familia del turismo, hoteleros, gastronómicos, event planner, agencias de viaje, prestadores de turismo rural, entre otros. También contamos con 15 destinos que nos visitan, como Ser Impenetrable, la ciudad termal, la provincia de Formosa también dijo presente, entre tantos que tenemos aquí. Tenemos un escenario, como lo pueden ver aquí, al exterior, que justamente están las comparsas, los carnavales, las murgas, de todo lo que tenemos en nuestra provincia y en nuestra hermosa ciudad. Y es por volver a estar en el ambiente con otros colegas y es como un gran incentivo para nosotras realmente. Y eso nos ayuda a estar motivados para seguir trabajando, que estamos en un momento bastante complicado. Muy buena la iniciativa, gracias a Dios esto se está reactivando, estamos saliendo adelante nuevamente después de la pandemia, de la dura pandemia que vivimos, y gracias a Dios el intendente nos dio participación, nos está dando participación, y estamos con esperanza de volver a trabajar como antes. Es una oportunidad hermosa para poder recordarle a todos los comercios que nosotros estamos acá, que somos regionales y que queremos ayudarlos, y que cualquier duda o consulta que tengan, cuentan con gente que los conoce, que estamos acá y sabemos cómo funciona, sabemos del calor, de los días de lluvia, sabemos de todo. Verdaderamente que nos hayan brindado este espacio desde la municipalidad es increíble. Muchas veces te preguntan qué vende Resistencia, por ejemplo. Y bueno, igual pienso que hay que fomentar mucho y que se integren los hoteleros, los gastronómicos, con mucha más presencia que la que tienen a veces. Que están buenos todos estos lugares y aparte uno empieza a conocer otras cosas. Para pensar justamente en las vacaciones de verano. Así que nuevamente desde el gobierno de la ciudad queremos invitar a todos los vecinos que se puedan acercar aquí al Domo del Centenario, porque la verdad que acá es la entrada libre, gratuita, y está hecho todo desde el corazón, muy pensado, muy querido, justamente para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.